Suscríbete al canal más diverso y variado de todo YouTube con tan solo darle a la campanita y si te gusta el vídeo no dudes en darle a un me gusta. El cuento de la familia feliz que han venido todos estos años Antonio David Flores, Olga Moreno y Rocío Flores está en proceso de destrucción. Los importantes acontecimientos que han vivido en sus propias carnes han dinamitado esa unión de la que tanto alardeaban y que han usado como argumento para atacar a Rocío Carrasco y dibujar de ella esa imagen de mala madre que la ha perseguido desde hace más de 20 años y que, gracias a las docuseries que ha protagonizado, ha podido desarticular con pruebas. La separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, adelantada por lecturas en noviembre de 2021, era el primer paso unívoco hacia su desintegración como familia. A pesar de este paso incontestable del matrimonio, en el que se sostenía esa imagen de clan unido ante la adversidad. Ahora hemos podido conocer que de puertas adentro del que ha sido hogar en Málaga no todo era miel sobre hojuelas, sobre todo en lo referente a la relación que unía a Olga Moreno y Rocío Flores. El vínculo de la nieta de Rocío Jurado y de quien ha considerado su segunda madre está, a día de hoy, totalmente roto. Pero tampoco fue tan ideal como Rory y Oa se han esforzado, y mucho, en dejar claro. La que ha sido amiga íntima de la ganadora de Supervivientes 2021, Ana Luque, ha destapado las tensiones que ha habido entre ambas cuando presumían de unos lazos irrompibles. Un testimonio con el que algunas palabras pronunciadas por la ex de Antonio David en Honduras toman un nuevo significado, y es que, entre otras cosas, ha destapado las discusiones de Olga Moreno y Rocío Flores cuando vivían juntas. He visto discusiones cuando Rocío Flores era adolescente, afirma la bloguera recordando la peor etapa en la relación de la joven con su madre, Rocío Carrasco, que fue víctima de una paliza a manos de su hija. Como respuesta a aquella gravísima situación que tanto han insistido en negar, Olga Moreno decía en Honduras, la habían puesto de chica complicada. Una niña que está pendiente de los demás, que es noble, que es amiga de sus amigos, que siempre va con la verdad. No le gusta la mentira, defendía entonces. En Sábado Deluxe, durante el polígrafo, Ana Luque en cambio advertía que ambas mujeres han tenido altos y bajos, pero jamás he visto a Rocío discutir con su padre o pelearse. Unas palabras cuanto menos reveladoras y que ha sostenido también en el tiempo la propia Olga, que se jactaba de solo le había faltado parirlos, refiriéndose a los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Ella es pasión con su padre, decía en abril de 2021 durante su concurso. Me hizo una radiografía, con 4 añitos, recordaba Moreno. Reconoció en aquellos momentos de confesión con Marta López que Rocío le hizo perrerías, aunque empezó a ganársela con el tiempo. Empezó a peinarme y maquillarme. Esa niña tiene un corazón que ya me gustaría tenerlo a mí. A Rocío Flores no le gustó que hablara tanto de su intimidad familiar en el concurso. Lo expresó verbalmente y también lo dejó claro con gestos. La ex colaboradora televisiva, que lleva meses apartada de los platós, no fue a Honduras a visitarla. En su lugar fue una de las hermanas de Olga, para su sorpresa y desconcierto, que no supo disimular, sin duda, supo interpretar el mensaje, porque frenó sus confesiones más personales. Ana Luque ha vuelto a apuntar a la falta de sinceridad que había tenido Olga Moreno hacia Rocío Flores al no contarle que estaba saliendo con Agustín Etienne, el representante que ambas han estado compartiendo hasta hace poco. No sé por qué se ha peleado, puedo intuir que es por la relación con Agustín Etienne pero intuyo. Creo que Olga no fue demasiado sincera y no le dijo que estaba con Etienne, subraya la modelo. Además de la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, el otro punto de ruptura que está acabando de enterrar la imagen de unión y felicidad de esta familia ha sido David Flores. El joven de 24 años ha estado siempre muy unido a Olga, tras separarse de su ex marido, se quedaba a vivir con ella y su hermana pequeña. La propia empresaria avanzó, en el hipotético caso de que su matrimonio llegara a su fin e hipótesis que ha acabado materializándose, dijo que David se iba a vivir con ella. Sin embargo, Olga ha expresado su deseo de empezar una nueva vida junto a Agustín, con intención de mudarse a Madrid. La ganadora de Supervivientes 2021 trasladaba su decisión a su exmarido de que David tenía que abandonar su casa. Me cuentan que Olga se ponía medallitas de valor por quedarse con el niño, y ellos dijeron pues para que no te pongas más medallas nos lo llevamos, señalaba en televisión Macoque, quien también ha destapado que el último encontronazo entre Olga y Rocío ha sido por David. Acuérdate de darle a un me gusta si te ha gustado el vídeo y también de suscribirte para poder acceder al canal más variado y diverso de YouTube.